Como ya es tradicional y antes de finalizar el año, el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava convocó a los medios para hacer un balance de lo que ha sido un año fructífero para el pueblo de Argamasilla, así como también avanzó proyectos inminentes que se llevarán a cabo pues próximamente. Bueno, en primer lugar, deciros que este encuentro que mantenemos con vosotros todos los años, la excusa perfecta es hacer el balance, pero realmente nos gusta mantener este encuentro para agradeceros la labor que hacéis durante el año, poniendo en valor a Argamasilla de Calatrava, comunicando pues, todo lo que se hace, no solo del ayuntamiento, sino desde toda la sociedad, asociaciones, clubs, hermandades, etc. Y un poco porque vendéis la idea que nosotros queremos transmitir, que es que Argamasilla de Calatrava se ha visto como una población donde se vive bien y así lo vendemos en todos los foros que, en los que participamos, que Argamasilla de Calatrava es sinónimo de calidad de vida. Y ahí vuestra labor es importantísima y ya te digo, para nosotros este encuentro pues es un poco es el agradecimiento a vuestra labor durante todo el año en los que nos sentimos muy bien tratados por vosotros, la verdad. Cada vez que os convoco, pues estáis aquí. Cada vez que os convoco, y además algunas veces que soy muy pesado, y decís, me viene muy mal. Pero al final vais y cubrís la información que nosotros queremos trasladar a toda la ciudadanía. Dicho esto, quería empezar, me ha dado la palabra al alcalde, porque hace 15 días aprobamos el presupuesto para el 2024, un presupuesto que asciende a 5.170.000 y que representa una situación de superávit presupuestario, cumpliendo así el objetivo de estabilidad presupuestaria. Nosotros tenemos unos ingresos corrientes de 4.876.000, que es lo que tenemos a efectos de considerar el límite de deuda que tiene el Ayuntamiento. En este momento el Ayuntamiento la deuda que tiene es de 578.000 euros, lo que representa el 13,57% de los fondos propios. De toda esta deuda, tan solo son 89.000 euros de deuda con entidades financieras, lo que representa que los gastos financieros que soporta el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava prácticamente son nulos. Es decir, nosotros pagamos en intereses, no llega a 5.000 euros al año. Es decir, tenemos una situación financiera muy, muy, muy solvente. Y año tras año hemos ido bajando la deuda y ahora, pues ya os digo, está en el 13%. Deciros también que, como ya es habitual en Argamasilla de Calatrava, este año también hemos optado por congelar impuestos, tasas y precios públicos, a excepción de la tasa del agua, que por contrato nos viene dado que tiene que subir con el IPC. Igualmente, la tasa de depuración sube con el IPC. Hay que recordar que el año pasado bajamos un 12% la tasa de depuración. Este año pues ha subido al 2,6, que es el IPC que nos venía marcado. Impuestos, tasas y precios públicos congelados, a pesar de que la Diputación nos carga 60.000 euros más de la recogida de basuras, lo que supone 277.000 euros lo que paga este ayuntamiento a RSU. Muy importante saber que en Argamasilla de Calatrava no se paga tasa de basura. Es decir, todo el pago que se hace a RSU lo asume el propio ayuntamiento con fondos propios. No existe la tasa de basura en el ayuntamiento de Argamasilla. Vuelvo a decir, impuestos, tasas y precios públicos congelados, a pesar de la tasa de basura, a pesar del copago que nos hacen hacer en cualquier obra y servicio del 30%, y a pesar del copago que tenemos que hacer si queremos tener los puntos de inclusión digital con monitores. Eso nos va a suponer, en principio, solamente con estos tres conceptos, 112.000 euros más para este año de gasto, independientemente de las sucesivas subvenciones o nominativas que puedan dar y que nos supongan otro copago del 30%.
El presupuesto que hemos presentado destina 2.324.000 a servicios públicos básicos, de los cuales 661.000 son para seguridad y movilidad ciudadana y 910.000 a bienestar comunitario. 827.000 a servicios sociales, que es un poco la bandera de este ayuntamiento. Nosotros siempre nos hemos volcado con los servicios sociales y este año pues, no podía ser de otra manera. Seguimos potenciando todos esos servicios sociales que nos hacen acreedores pues, de lo que os decimos de vincular a Gramasilla de Calatrava con calidad de vida, tanto en infancia, tanto con juventud y tanto para los mayores. Destinamos 556.000 a cultura, 279.000 a deportes y para este año 2024 inicialmente hemos previsto fondos por valor de 453.000 euros que van a ir a tres obras muy importantes y que llevamos muchos años detrás de ellas. Una es la bodega, que se empieza ya a reformar el día 8 de enero. Otra es el cine Don Quijote. Y la tercera es la red de abastecimiento de agua, modernizar la red de saneamiento. En la misma línea que hemos seguido otros años, los presupuestos los basamos en la austeridad, en el control del gasto, en la búsqueda de la eficiencia y la eficacia, la economía y la calidad, e intentamos aplicar políticas de racionalización del gasto y de mejorar de la gestión municipal. El objetivo que nos marcamos siempre desde este equipo de gobierno es que el ayuntamiento sea una administración bien gestionada y solvente, que reduce el endeudamiento, como hemos dicho antes, y sobre todo que nos regimos por el equilibrio presupuestario. No gastamos más de lo que ingresamos, porque entendemos que es la única forma de gestionar una casa. Y ese es un poco el resumen de los presupuestos. Como ha dicho José Antonio, lo primero, daros las gracias por venir siempre que os convocamos. Para nosotros es un placer tener este encuentro. Es una de las fechas fijas de fin de año, mantener este encuentro que seguiremos haciendo, porque tenemos mucho que agradeceros, como ha dicho José Antonio antes. Y es que, siendo un pueblo pequeñito, la difusión que dais a las actividades que nosotros hacemos nos ponen al nivel de pueblos como Puerto Llano, Ciudad Real, Valdepeñas, Manzanares o Alcázar. Y eso es de agradecer porque nos pone en el mapa y generamos ese conocimiento de la actividad que tiene Algamasilla, no solo atrayendo visitantes, sino también generando que los demás pueblos o los demás visitantes, los demás habitantes de la provincia vean todo lo que nosotros hacemos. Así que muy agradecido a la difusión que dais y al apoyo que nos prestáis continuamente. Este año 2023 yo creo que viene marcado por dos noticias. Una eran las elecciones que tuvimos el pasado mayo, en la que Argamasilla de Calatrava, el Partido Socialista, obtuvo la mayoría absoluta. Una buena noticia para nosotros y creo que en general para los vecinos, porque tenemos un proyecto sólido, tenemos un proyecto que viene de años atrás. Cuando acabe esta legislatura serán 27 años los que con diferentes alcaldes el Partido Socialista ha gobernado Argamasilla de Calatrava. Y eso lo único que significa es que estamos haciendo las cosas bien. Los vecinos nos han otorgado esa mayoría, nos han otorgado su confianza para seguir trabajando por ellos, porque intentamos hacer las cosas bien. Como decía José Antonio, tenemos pocos recursos, pero intentamos que se ejecuten bien, que todo el mundo tenga los servicios que merece, no por ser un pueblo más pequeño se tengan menos servicios. Es más, yo diría que incluso siendo un pueblo más pequeño tenemos más servicios sociales que un pueblo de mayores habitantes. Entonces, bueno, los resultados están ahí, agradecer a los vecinos la confianza que nos han dado. Y como dato curioso, lo comentaba con uno de vosotros al pasar las elecciones nacionales, somos de los pocos municipios que han conseguido ganar las tres elecciones que se han celebrado este año, locales, regionales y nacionales. Y bueno, eso es una marcada tendencia de que se están haciendo las cosas bien. La otra noticia, y bueno, está siendo un poco cuestión de debate aquí en el municipio,
es el centro de salud. Nosotros llevábamos como propuesta estrella el centro de salud y hace unos días, unas semanas, con una reunión con la delegada de la Junta, se puso de manifiesto que ese compromiso sigue adelante. El centro de salud, las obras del centro de salud comenzarán en esta legislatura, es un proyecto de legislatura, no es un proyecto de un año ni de dos, sino es un proyecto de legislatura, y la ubicación que ahora mismo nos planteamos es la parte trasera de la bodega. La única ubicación que tenemos, bueno, es la ubicación que nosotros nos gusta, es la ubicación que creemos más céntrica, pero tenemos más opciones. Ahora mismo estamos en el planteamiento de valorarlo con los técnicos de la Junta, cuál es la mejor ubicación. El final de la bodega es una parte que es un solar que es nuestro, que estamos segregando del cuerpo inicial de la bodega para cederlo a la Junta. Tenemos otras opciones y se valorará mejor, pero lo que es claro es que el centro de salud se va a hacer en Argamasilla de Calatrava, y eso yo creo que es lo importante para los vecinos de Argamasilla de Calatrava. Yo, José Antonio, empezamos también el día 8 con una inversión de 187.000 euros por parte de fondos europeos, más 50.000 euros que pondrá de fondos propios el Ayuntamiento de la Universidad de Calatrava, de la remodelación del primer cuerpo de la bodega. Empieza el día 8 de enero, ya está adjudicada la obra, ha sido un procedimiento largo, pero ya está adjudicada, un proyecto precioso que hará que la bodega se convierta en un espacio cultural que mira al pasado, porque se mantienen tinajas, se mantienen muchos de los elementos que formaban parte de la bodega, pero también al futuro, porque es un espacio donde podremos mantener reuniones, conferencias, exposiciones y cualquier tipo de actividad cultural. Y Argamasilla de Calatrava estaba falto de ese tipo de espacios, y que es verdad que tenemos nuestro centro cultural, pero necesitábamos ese tipo de espacios. Como espacio, que ya acabará en unas semanas y pronto presentaremos, es la segunda planta de la Casa de la Inquisición. Con una inversión de algo más de 60.000 euros, hemos conseguido acabar esa segunda fase, la fase 2 de la Casa de la Inquisición, que hará accesible la parte de arriba como una sala expositiva moderna y que de Argamasilla de Calatrava tampoco tenía. De la Casa de la Inquisición nos faltaría una fase, ejecutar una fase, que esperemos que se haga durante este año, pero bueno, no es claro porque estamos buscando la financiación. Como ha dicho José Antonio, si de algo... Las obras están muy bien, pero si de algo sacamos pecho, si de algo hacemos gala, es de los servicios que damos. Servicios sociales, vamos a destinar cerca de 800.000 euros, ayuda a domicilio, SEPAP, estancias diurnas, comida a domicilio, infancia, juventud. En unos días se abrirá el nuevo centro de juventud, que ya está totalmente remodelado, y de eso hacemos gala, y de eso también nos hacen gala. Hemos tenido un premio, hemos conseguido un premio, un galardón de la Junta de Comunidades, los premios de iniciativa social, por el programa Estudia Trabaja, un programa que venimos desarrollando desde hace 11 años y que se ha puesto de ejemplo, no solo a nivel nacional gracias a las ciudades educadoras, sino ahora también lo pone de manifiesto la Junta desde la Consejería de Bienestar Social. Tengo que decir que somos el único ayuntamiento que en este 2024 va a recibir el único ayuntamiento de la región que va a recibir galardón por este programa, por el Estudia Trabaja. Pero no solo eso, hemos conseguido renovar el sello Ciudad Amiga de la Infancia de UNICEF por el trabajo que se hace desde el Consejo Infantil y Juventud, un consejo que nos apoya en todas las iniciativas que nosotros tenemos y que nos marcan las iniciativas que debemos llevar para que este pueblo sea un pueblo amable con la juventud y la infancia. Prueba de ello es el parque infantil de la recién remodelada Plaza del Hortelano, donde ellos eligieron los elementos que iban, o la necesidad que teníamos de un pabellón cubierto en el Colegio Rodríguez Marín, que bueno, ya es una realidad, ya ha acabado la obra, la última fase de la obra, donde la Junta de Comunidades ha hecho una inversión de 19.000 euros y ya tiene ese pabellón para hacer toda su actividad cultural y deportiva que no tenían. Eso es gracias a que el Consejo de Infancia nos marca la línea que ellos creen que debemos llevar para la mejora de los servicios para ellos. Nos hemos renovado ese sello, Ciudad Amiga de la Infancia de UNICEF, y nos ponen el mapa provincial, con pueblos como en Ciudad Real solo hay 6 pueblos que tienen Ciudad Amiga de la Infancia: Puerto Llano, Daimiel, Valdepeñas,
Alcázar Ciudad Real y nosotros. ¿Creéis la diferencia de habitantes, del trabajo y de recursos que destinamos? Ciudades más grandes que tienen más personal y pueden trabajar en ese ámbito, nosotros tenemos menos, pero trabajamos con mucha ambición para no perder ese sello. Y prueba de ello también es que hemos vuelto a la comisión de seguimiento de la red estatal de ciudades educadoras, con poblaciones como Barcelona o como Málaga. Creo que con Ciudad Real somos la única ciudad de la provincia que está dentro de ciudades educadoras, y algo por lo que sacar pecho, y ya que hoy no está con nosotros aquí, quiero agradecer a Sergio y a todo el equipo de servicios sociales el trabajo que hacen. Invertimos en seguridad. Creo que una de las promesas que hicimos cuando tomé posesión el 9 de abril del 2022 es que recuperaríamos la policía local. Bueno, pues en este 2024 la plantilla estará completa. Los 12 policías locales, sopesando que puede haber alguna baja porque hay procesos en otros municipios cercanos, pero nosotros, con las 3 plazas que ya se han sacado y que tomarán posesión en las primeras semanas del año, recuperamos esos 12 policías locales de nuestra plantilla. Un cuerpo que para mí y para nuestro equipo es esencial. Esencial porque son nuestros ojos en la calle y nosotros los necesitamos, y creo que el trabajo coordinado y la forma de trabajar que tenemos con ellos hacen que Argamasilla sea un lugar seguro. Tenemos 3 expedientes que me gustaría compartir con vosotros, que vamos a empezar ya y lo anunciamos. Uno ya lo anuncié hace unas semanas, que son los nombramientos de hijo predilecto a José Luis Fernández y el hijo adoptivo a Alejandro Congosto. Esos expedientes se iniciarán a principio de año. Es un compromiso que adquirimos hace unas semanas y que llevaremos a cabo, porque aunque miramos al futuro, no queremos dejar de recordar todo por lo que hemos pasado, y creo que es de justicia. Pero también el inicio de expediente, y esto sí que lo anunciamos hoy, el inicio de expediente para que la Laguna Blanca, el volcán, el mar de la Laguna Blanca, sea declarado monumento natural. Para nosotros es muy importante recuperar todo nuestro patrimonio natural y cultural histórico. Y por eso vamos a iniciar este expediente. Hemos trabajado mucho, la inversión en la Laguna Blanca supera los 150.000 euros y ahora lo que queda es que la Junta de Comunidades le dé esa distinción y podamos seguir trabajando para que sea uno de los geositios del próximo geoparque más visitados. Al igual, una vez conseguido durante este año 2023 que la Sala de los Moros sea declarada BIC, vamos a hacer inversión con la Junta de Comunidades para poder visitarla y restaurar la parte que está mal. Tenemos un patrimonio único y tenemos que ponerlo en valor. ¿Cómo no hacer una mención especial a este año? Creo que podríamos decir que ha sido un año de los deportistas de Argamasilla de Calatrava. En un pueblo tan pequeño, el deporte ha sobresalido. No quiero dejarme a nadie, pero David Almansa, Dani Santegosa, Cristina Granados, Fernando Belmonte, Juan Martín Moyano, bueno, creo que son ejemplos de superación, y que en un pueblo pequeñito, si se trabaja, si se lucha por tus éxitos, se puede llegar. El año que viene David correrá el Mundial de Motociclismo, David Almansa. Creo que es un hito para el deporte rabanero y algo que los chicos llevan como ejemplo. También en otras categorías, como la moda, hemos conseguido que Marta Ruiz también sea la mejor diseñadora joven del país, algo que nos llena de orgullo. Y lo que nos hace ver que la juventud de Argamasilla trabaja mucho por su pueblo. Marta vive aquí, David pasa la mayor parte del año cuando está compitiendo aquí en Argamasilla, porque es su pueblo, y significa que Argamasilla de Calatrava está muy vivo, tiene mucho futuro, y nosotros lo que nos queda es ponernos a disposición de los vecinos y trabajar con el mandato que nos han dado, trabajar por ellos y porque Argamasilla de Calatrava siga creciendo en servicios, siga creciendo poblacional y sea el pueblo envidiado que muchas veces nos dicen que es, con sus fiestas, su cultura y toda su actividad. Así que esperamos que este 2024
venga cargado de proyectos, los que ya tenemos encima de la mesa, que queremos seguir trabajando en ellos para que sean una realidad en este 2024, y los proyectos que puedan surgir, porque nosotros estamos abiertos a todos los proyectos que puedan venir y trabajaremos para ello. Era un pueblo envidiado, entre otras cosas, porque hacía gala de estar en un ranking muy alto. No sé si se mantiene ese ranking de ser el municipio, la localidad que menos población pierde, al contrario que el resto de la comarca, que la despoblación es un hecho, o tantos otros parámetros que igualmente también en otras ocasiones, en otros encuentros que hemos mantenido, también igualmente hacían ustedes. Sí, Argamasilla sigue creciendo en población. Muchas personas deciden venirse a establecerse aquí y llevar su proyecto de vida aquí en Argamasilla de Calatrava, y eso es fruto del trabajo que se hace, no solo desde la corporación, desde el ayuntamiento, también de la forma de ser de los rabaneros y rabaneras. Ese carácter amable de hospitalidad hace que muchos decidan venir a vivir a Argamasilla. Tenemos barrios que no paran de crecer, como los Encinares o San Juan, y eso es importante. Creo recordar que el año pasado seguíamos teniendo la quinta renta más alta de la provincia, después de ciudades como Puerto Llano, Tomelloso y Ciudad Real. Eso también es gracias a que tenemos Puerto Llano muy cerquita y que genera ese empleo que nosotros también intentamos generar. Tenemos un polígono, creo que envidiable, y espero que esta legislatura podamos poner a disposición de más empresas 200.000 metros cuadrados en la espalda del Cabezuelo 1. Generamos riqueza y eso al final hace que muchos decidan venir a vivir aquí por sus servicios, por el empleo y por la calidad de vida. Y ya que ha citado Puerto Llano, ¿cuál es la relación ahora con el pueblo vecino que ahora que ha cambiado de color político? Nosotros mantenemos una relación muy buena. Al final, lo decía en la legislatura pasada y lo digo en esta, si a Puerto Llano le va bien, a Argamasilla le va bien, y si a Puerto Llano le va mal, evidentemente a Argamasilla le irá mal. Entonces, tenemos proyectos conjuntos, hay buena comunicación y vamos a seguir avanzando por mejorar la comarca. ¿Qué se sabe de ese carril bici que había Puerto Llano con Argamasilla? Pues creo que en una semana se va a firmar el contrato y se iniciará las obras. El proyecto ya está, la financiación de fondos europeos ya está. Creo que en primer lugar empezaban con la pasarela de Ciudad Real Miguel Turra y seguidamente con nosotros. ¿Habían tenido algún problema con Adif? Aquí transcurre por parte de terrenos de Adif, porque transcurre paralelo a la vía, pero creo que ya se han solventado y en unas semanas me dijo el director general que firmarán las obras y vendremos a hacer el acto de inauguración. Más del 80% pasa por Argamasilla de Calatrava, así que supongo que lo haremos aquí en Argamasilla. Y el asunto agua, es decir, el tema que preocupa a toda la comarca y también a Puerto Llano es la sequía. No sé cómo están ahora mismo los acuíferos que abastecen, los pozos que abastecen a Argamasilla. Nosotros ahora, este verano, no hemos tenido problemas de restricciones. Es verdad que era el primer verano que no teníamos problemas de restricciones. Recordar que el año pasado hicimos un sondeo nuevo con fondos propios y hemos conseguido estabilizar el consumo. Los sondeos están bien y el acuífero a día de hoy está bien, pero no vamos a dejar de mirar otras alternativas, como puede ser una tubería de emergencia al Montoro, era uno de los proyectos que os comentaba, que estamos en conversaciones con el Ayuntamiento de Puerto Llano, o la tubería de la llanura manchega, que tenemos la instalación terminada y que llega a Argamasilla de Calatrava y solo falta que se dote de agua suficiente para que pueda funcionar. El agua es un problema y tenemos que asegurar el abastecimiento de alguna manera, ya sea conectándonos al Montoro o por parte de la Junta de Comunidades, que está en disposición de ese ramal, que es el último ramal que conecta la tubería de la llanura manchega con Argamasilla y con Aldea del Rey, y se ponga en funcionamiento. También la inversión que hacemos en redes de abastecimiento es importante. 130.000 euros que se están terminando de ejecutar para mejora de la red, válvulas de sectorización e impermeabilización de los depósitos. Esas obras acabarán en marzo
y 144.000 euros que con la Diputación Provincial y 40.000 euros de fondos propios vamos a invertir en la mejora de abastecimiento, hace que las pérdidas de la red de argamasilla sean muy pocas. Creo que me decía Acuona, la empresa adjudicataria, hace unos días, que la pérdida en Andú un 15%. Probablemente cuando acaben todas las obras estaremos que la pérdida de la red en torno a un 8% o un 5%. Con lo cual seguiremos haciendo inversiones para mantener ese bien tan preciado que es el agua hoy en día. Pero Algamasilla de Calatrava ahora mismo tiene el suministro asegurado. Y una última pregunta por mi parte. ¿Sigue habiendo demanda de suelo industrial en Algamasilla, sí, en los polígonos? Muchísima. La conexión que tiene Algamasilla de Calatrava con Ciudad Real, la autovía, y con Puerto Llano es maravillosa. Entonces sigue habiendo demanda de suelo industrial, suelo que ahora mismo no tenemos en propiedad municipal, sí que hay algunos de carácter privado y algunas empresas se están instalando aquí o están comprando suelo, y nosotros queremos poner eso, ponemos a disposición 200.000 metros porque es muy importante para esas empresas que vienen, que quieren instalarse en Algamasilla, son pequeñas, medianas empresas que quieren instalarse aquí en Algamasilla, tenemos que tener ese suelo para ponerlo a disposición. Creo que es muy interesante por los proyectos que las noticias están marcando, que se van a abrir en Puerto Llano. El hidrógeno verde creo que es algo muy interesante. Puerto Llano va a ser cabeza nacional de esos proyectos y nosotros no queremos quedarnos atrás. Y estas empresas que vienen a trabajar en esos proyectos, que buscan suelo industrial, nosotros queremos ponérselo a disposición. Ya hemos tenido alguna reunión con las empresas que van a ejecutar el proyecto para ponernos a su disposición y poner el suelo industrial a su disposición para que se instalen aquí en Algamasilla de Calatrava. ¿Hay demanda para plantas fotovoltaicas? Ya que hace mención. Sí, hay varios proyectos ya presentados y algunos con el visto bueno de la Junta de Comunidades. Hay varios proyectos, pero sí, de eólica y de fotovoltaica. ¿Eólica? Sí, Sierra Alta, toda la zona de Sierra Alta. Y la acería verde son los que van a promover los proyectos de eólica y de fotovoltaica aquí en Algamasilla. Para la acería verde, Inunestil. Ellos son la energía que van a utilizar, la mayor parte es de Almodóvar y de Algamasilla. Porque esas plantas no necesitan un punto de enganche como tal, sino que es para suministro propio. Entonces hay mucho suelo en Algamasilla que pueden utilizar para ello. Creo que ya están en negociaciones con los propietarios y bueno, creo que incluso con la eólica la tienen ya firmada. Estaban a la espera de el impacto medioambiental porque tenían que dejar un pasillo, sí. Tenían que dejar un pasillo para que por ahí pasasen las aves. Y entonces estaban ahí ya con eso, pero ya tienen, la verdad es que eran 24 aerogeneradores lo que iban a poner aquí en Algamasilla. Te lo digo un poco de memoria, los mismos son 21, pero más de 20 eran, vaya. Y que irían desde, digamos, del puerto de Puerto Llano, ¿sí? Por Sierra Alta, hacia el este. Hacia la aldea, sí. Hacia la aldea. Toda esa zona. Y además está ese proyecto, sí que está de los que está más avanzados. Más incluso que las plantas solares. Que están comprando. Porque además la última reunión que tuvimos con ellos decían que están comprando y están arrendando. O sea, hay terrenos que los compran y otros terrenos pues, que solamente arrendan. Pero muchísimas hectáreas. ¿Eh? O sea, estamos hablando de una exageración de hectáreas lo que necesitan. Una exageración. Esperemos que salga adelante. Yo tengo confianza en que salga adelante, que no se pare, que no cambie nada. Y porque al final es el futuro de la comarca. Puerto Llano tiene esa capacidad de traer empresas grandes. Si conseguimos que esas empresas se instalen, ganamos todos. Al final la refinería no solo da trabajo a Puerto Llano, da mucho trabajo a Argamasilla, a Almodóvar, pero además genera muchas empresas que trabajan para la refinería, que se instalan en nuestro suelo industrial, como puede ser Mibérico o Meisa, están instalados aquí en Argamasilla, su sede es aquí en Argamasilla, generan muchos puestos de trabajo y al final generan riqueza. Y eso es importante para mantener el pueblo a los niveles que nosotros queremos. Entonces, como he dicho, si Puerto Llano al final le va mal a nosotros, indudablemente nos va a ir mal a largo plazo. Nos interesa a todos que todo siga avanzando.
Y además ese hospital que está haciendo la Junta de Comunidades, que yo no sé, vamos, mi impresión es que avanza rapidísimo, si pasas por ahí, cada día hay una cosa nueva, también está dando mucho trabajo a la gente de Argamasilla de Calatrava. Y al final es un hospital que es un hospital comarcal, no es un hospital solo para Puerto Llano, es un hospital comarcal y hace que, bueno, que todo crezca. Y eso es importante.